Si has estado navegando por internet, te habrás encontrado con el rumor del supuesto nuevo proyecto de Shingeki no Kyojin. Bueno, todo surge a raíz de este tweet y del 15º aniversario del inicio de publicaciones de la serie. Shingeki no Kyojin, junto con la revista Besatsu Shonen Magazine, comenzaron operaciones un 9 de septiembre del 2009. 9 del 9 del 9. Así que cumpliendo 15 años, para conmemorar el inicio de Attack on Titan, se ha anunciado que habrá un proyecto especial para todos los lectores. Por lo que se pide seguir la misma cuenta de Shingeki no Kyojin Fly, con la cual tuvimos la premisa de lo ocurrido con las páginas extra que nos contaban una historia de Levi en su infancia. Por lo que para el 15º aniversario, Attack on Titan tendría un pequeño especial. La cuenta de Shingeki no Kyojin Fly nos dejó ver pues este libro de arte en el cual Hajime Isayama volvió a dibujar una pequeña historia de Levi titulada Bad Boy. En 18 páginas, el capitán nos contaba el por qué sostenía de esa manera su taza de té en memoria de su madre Kushel Ackerman y su vida en el subterráneo, su vida muy difícil cuando despertó su poder Ackerman. Pues bien, todo esto podría formar parte de un futuro proyecto de MAPPA, ya que antes de la temporada final parte 2 se había anunciado que tenían un proyecto especial, una OVA centrada en Levi, Mikasa y Annie. Tanto Levi como Mikasa son Ackerman, por lo tanto el ver el despertar de Levi, algo que le contaba a Mikasa justo en el arco de la insurrección, el despertar de esos poderes, pues es importante y podría formar parte de un futuro proyecto animado. Ahora, hablando de proyectos animados, otro tweet que levantó revuelo hace unas cuantas horas es donde están los actores de voz de Armin, Mikasa y Eren grabando algo. Como se ha anunciado, The Last Attack será una proyección de los especiales de una hora del final de MAPPA, pero se ha especulado que podría haber una escena post-créditos o más material en los cuales pues estos actores estarían volviendo. Eso tiene mucho sentido porque después que se proyectaron los especiales de la primera temporada en el cine, tuvimos los primeros vistazos a la esperada segunda temporada de Wit Studio, que tardó 4 años. Pues parece estarse cocinando un proyecto similar. Muchos han especulado que podrían animar todo lo que conlleva el universo alterno. En el formato impreso de los volúmenes de Attack on Titan, Isayama, desde el volumen 18, si no me equivoco, comenzó a dibujar unos extras de cómo sería el mundo de Shingeki no Kyojin, pero aplicado en la actualidad. Él ha explicado que a él le cuesta muchísimo dibujar escenarios y pues cosas de la vida cotidiana, de la modernidad. A Hajime Isayama, según sus palabras, se le hace más fácil dibujar cosas de la Edad Media. Para él es 10 veces más difícil lograr algo realista o que él ve con sus propios ojos a algo que imagina. Es por eso que esto le servía como práctica también para dibujar entornos de la vida cotidiana, algo que, como te dije, le hizo mejorar mucho su dibujo. A raíz de varios videos te he contado la historia de este universo alterno y puedes ver el video extenso donde está todo narrado, pero pues básicamente es una pequeña historia que podría abarcar un OVA y la verdad sería muy interesante. Sería en formato de comedia y sinceramente daría mucho para hablar y pues para celebrar la historia, porque genuinamente es una celebración de la historia, no aporta nada ni quita nada del mundo original y yo creo que los fans estarían muy conformes y muy divertidos con estos cortos o este formato muy similar al de Junior High, más enfocado en la comedia y los símbolos de la historia. Estos rumores surgen a raíz de que Isayama ha estado dibujando pues para su ciudad natal esta ilustración para un museo de Attack on Titan donde justamente dibujaba a los del universo alterno. Yuki Kaji, la voz de Eren, ha anunciado recientemente que quería hacer un manga o una historia, ya que él ha estado muy metido en la industria del anime. Y es que seguramente todos conocen un personaje diferente interpretado por Yuki Kaji. Por lo tanto, él quería hacer un pequeño manga, lanzarlo pues divertido, y Hajime Isayama lo iba a ayudar en otras noticias. Por lo que es muy interesante y todo parece apuntar a que habría algo de Shingeki. Sobre otros rumores, ¿por qué se contó esta historia de Levi donde lo maltratan cuando era niño? La verdad es muy curioso. Hajime Isayama había dicho que inicialmente quería contar una pequeña historia centrada 100 años antes de los eventos de la trama principal, es decir, en el periodo del llamado Rey Karl Fritz, el creador de las murallas, el cual pues hizo
el cual hizo a María, Rose y Sheena y nos planteaba todo este mundo y la gran guerra de los titanes, incógnitas que quedaron como ahí en el manga. Por lo tanto, Isayama se decidió a hacer algo más simple porque no quería tampoco romper el canon, pero él ha declarado que ese es un tema que tenía pendiente y que le gustaría volver a dibujar una vez ya estaba cerrada la historia original. Por lo tanto, si hay un evento principal, podría ser una precuela de Attack on Titan y no una secuela, pues con lo del perrito y todo el gran árbol de Eren, pues habría más narrativa en el antes que en el después de lo que ya vimos en la historia. Ese sería el final total del mundo creado por Isayama, pero si él volvería a dibujar algo sería 100 años antes, la gran guerra de los titanes y al rey Karl Fritz. Lo cual tendría sentido porque justo MAPPA tomó este proyecto cuando se hizo esa parte donde Willy Tibur presentaba esta historia en una suerte de obra de teatro. Pero son solo rumores, son rumores. Así que no hay nada pues confirmado, pero si has visto Game of Thrones debes adorar los rumores, mi lord. Siempre hay algo de verdad en los rumores.